Dejando atrás la llanura manchega en el campo de Montiel y conforme nos acercamos a las primeras estribaciones de Sierra Morena, encontramos Villamanrique, un pueblo que nos muestra su grandeza histórica, patrimonial y cultural a cada paso que damos. Laura, este castillo y su entorno, por el que han pasado muchos personajes históricos, ha servido de inspiración para alguno de ellos. Sí, en especial tenemos uno, Jorge Manrique. Desde muy pequeño recibió los hábitos de la Orden de Santiago, aunque su verdadera vocación era la poesía. Aquí, en este castillo, es donde Jorge escribe una de sus obras más importantes. Sí, tenemos que destacar que en el 1476 fallece su padre, don Rodrigo Manrique, y le rinde el mejor de los homenajes componiéndole las coplas a la muerte de su padre. ¡Qué maravilla! No sé los escalones que hemos subido. En algún sitio he leído que son 107 peldaños de piedra. Puede ser, yo nunca los he contado, pero... Pero es maravillosa las vistas que contemplamos desde aquí. Y cuatro campanas, tres pequeñitas. Padre, si gana Villamanrique nuestro concurso, el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha, tenemos que venir a dar las campanadas claro, aquí. Ojalá. ¿Estarán en funcionamiento? Sí, esta, por ejemplo, tiene la cadena. Ahora, o sea, con esta podemos contar. Ahora mismo se puede tocar y luego si hay que adaptarlas, pues también se adaptan para que podamos tocar. Y aquí se ve perfectamente el lugar estratégico y maravilloso en el que se encuentra este pueblo del campo de Montiel, la llanura manchega y la Sierra de San Cristóbal, Sierra Morena. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo estáis viviendo el paso de este pueblo por el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha? Que vamos a ganar. ¿Ah, sí? Yo lo veo, además, un pueblo muy pueblo. ¿Con mucha unidad? Sí, sí, con mucha soledad, que es pueblo. No nada de fuentecillas, nada de parquecetes, no. Que es pueblo tradicional. Vamos a como ganar. Es de ninguno. Vamos a ganar. Pero aquí va la cosa cuestión de votos, ya sabéis. Hay claro. Que votar, votar, votar. Claro. Yo ya he votado. Y yo también. Bueno, pues a seguir así, a ver qué pasa. A ver. Rafael, controlando el ganado. Buenos días, sí señor. ¿En qué finca estamos? Estamos en Castillo de Montizón. Una finca que tiene muchos años de historia, ¿no? De historia, exacto. ¿Cómo es trabajar en una finca como esta? Bueno, es duro y no es duro. Es simplemente la vista y mucha esta. Muy expuesto, porque los animales pues tienen sus cosas. ¿Tú te irías de Villamanrique? No, yo de Villamanrique, como me veis, si yo estuve en Mallorca y todo, y me vine a Villamanrique. O sea, que este tiene algo que te... A mí algo que me tiraba. La Casa de la Encomienda, que fue el hogar, ¿no?, de la familia de Jorge Manrique. Sí, aquí estamos. Esta casa perteneció a don Rodrigo Manrique, que fue el padre de don Jorge Manrique, el conocido poeta. Mari Carmen, y aquí en la Plaza de los Quintos encontramos a don Quijote y a Sancho, una prueba de que este lugar también es cervantino. Sí, sí,